Gracias por continuar en nuestra emisión de CNS Noticias Tuluá fin de semana. El día de hoy tenemos un personaje de la semana muy importante. Se trata de la gerente Estela Tafur Guerrero del Hospital Rubén Cruz Vélez. El hospital está cumpliendo 23 años, una importante trayectoria en el municipio. Bienvenida, gerente. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿qué representa el Hospital Rubén Cruz Vélez para el municipio de Tuluá? El Hospital Rubén Cruz Vélez para el municipio de Tuluá es una casa de salud donde manejamos la promoción y mantenimiento de la salud a nuestros usuarios. La educación y el mantenimiento de la salud de cada uno de ellos, donde les miramos los estilos de vida saludables, ya que las otras instituciones que existen en el municipio de Tuluá manejan otras patologías y son de otros niveles más especializados. Cuando hablamos de esa educación, ¿de qué servicios podríamos estar hablando aquí en el Hospital Rubén Cruz Vélez? Cuando hablamos, se refiere más que todo, como lo dije ya, al mantenimiento de la salud. Antes era promoción y prevención, en este momentico ya hablamos de promoción y mantenimiento, sobre todo a todas esas personas de patologías crónicas, como son los adultos mayores, son diferentes enfermedades, hipertensión, diabetes, todas las enfermedades de base de las personas adultas, y no solamente de las personas adultas, también de las personas jóvenes que ya están teniendo o están sufriendo enfermedades de este tipo de patologías. Gerente, usted inicia este año con la administración del hospital y también conocemos que el hospital tiene una situación difícil. Cuéntenos acerca de ese contexto del hospital el día de hoy. Bueno, realmente la situación del hospital sí es una situación difícil, pero esta administración ha tratado de mirar toda la... ha hecho como una reorganización al interior del hospital, empezando por los contratos, los proveedores, tratando de bajar un poquito el gasto y incrementando la venta de servicios. Se puede decir que en los tres primeros meses del año logramos obtener muy buenos resultados, pero desafortunadamente se presentó la parte de la pandemia, mas sin embargo, aún así, hemos seguido trabajando. Y esperamos, cuando terminemos el año, lograr una meta que es posicionar el hospital, que sea viable el hospital y no caer en riesgo alto. Para ese posicionamiento, ¿qué rutas se han planteado para que puedan llegar a aquella meta? Claro, para ese posicionamiento, primero que todo, estamos trabajando de mano con calidad, mejoramiento continuo, seguridad del paciente, hospital seguro, y también vamos a apuntalar a acreditación. Habían unos temas que se estaban tratando cuando usted toma esta administración, esta gerencia del Hospital Rubén Cruz Vélez, acerca de los temas de los medicamentos y también en cuanto a infraestructura, ¿cómo se ha trabajado frente a ello? Pues realmente en este momentico, pues quiero contarle a la ciudadanía tulueña que tenemos una proyección, si Dios quiere, de tratar de mejorar las instalaciones del hospital, sobre todo la parte de urgencias, donde debe cumplir con unos requisitos de habilitación. Afortunadamente, en días pasados, la alcaldía ya nos entregó los predios donde funcionaba antiguamente el SENA, y toda la parte administrativa y gerencial que está en esta parte pasa a las antiguas instalaciones del SENA, donde vamos a tener toda la parte administrativa. También, pues, obviamente, en este momento estamos en ejecución del cambio de la fachada, o sea, la estructura, para darle una mejor presentación al hospital y que los usuarios estén contentos, tengan un sitio agradable donde llegan, porque imagínense, uno viene enfermo y llegar a un sitio nada cómodo, entonces yo pienso que todo entra por los ojos y sobre todo
si yo estoy tratando la promoción y mantenimiento de la salud, también tengo que darle ese punto cálido a los usuarios. Cuando hablamos de ese posicionamiento, y de hecho lo que usted nos acaba de mencionar, apunta a ese posicionamiento que se ha planteado, pero cuéntenos por qué la importancia de llegar a ese reconocimiento, porque seguramente también impacta en el aprecio o el sentido de pertenencia que los tuluños tengan con el Hospital Rubén Cruz Vélez. Bueno, va a impactar mucho, ¿por qué? Porque es que el servicio y la calidad del servicio en el cual estamos trabajando con todos los funcionarios, los profesionales de la salud y la parte administrativa va enfocado precisamente a eso, a tener calidad y oportunidad en el servicio, poder cumplir las metas, poder atender a todos los usuarios. ¿Para qué? Para que se sientan satisfechos, se sientan bien atendidos y sobre todo el mejoramiento y mantenimiento de la salud de ellos. Seguramente esto es una ruta que lleva su tiempo, que no es de la noche a la mañana, gerente, pero seguramente este camino que han tomado y que han trazado para el Hospital Rubén Cruz Vélez le va a traer una nueva versión al centro de salud. Claro que sí, es que esto ya no es un centro de salud, ya no va a ser el hospitalito como todo mundo le llama. La idea es que sea el Hospital Rubén Cruz Vélez. ¿Por qué esa importancia de hacer énfasis? Porque seguramente hubo muchos caminos que pudieron escoger para darle una ruta a este hospital, pero ¿por qué elegir este de posicionamiento? Es importante el posicionamiento no solamente para este hospital, sino para todos los otros hospitales del municipio. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos abarcando toda la salud de la gente tulueña y el Hospital Rubén Cruz obviamente presta un servicio de nivel 1 y como lo dije anteriormente, los otros hospitales prestan otro servicio y la idea es que llegue la población acá y no tengamos que remitir a diferentes sitios de Tuluá, sino que se queden, por ejemplo, con el Tomás Uribe, en las clínicas o en los hospitales de aquí del municipio. Así que logramos nosotros que el paciente o el usuario no tenga que invertir en un traslado, porque muchas veces hay mucha gente que no tiene los medios para poder trasladarse, por ejemplo, a Cali. El hospital puede remitirlo, pero muchas veces los pacientes para poderse regresar. Entonces, ya teniendo toda la atención de salud en esta red del municipio de Tuluá, va a ser muchísimo mejor para todos los usuarios. Gerente, conocemos que usted cuenta con una importante experiencia. ¿Cómo va a impactar esta experiencia en el Hospital Rubén Cruz Vélez? Bueno, realmente esa experiencia va a impactar según las experiencias exitosas que hemos tenido en otros hospitales o que he tenido yo en otros hospitales, como el mejoramiento continuo, la certificación, acreditación, hospital seguro, seguridad del paciente, la calidad. Gerente, usted ahora mencionaba que por la pandemia tuvieron que de pronto suspender algunas de esas iniciativas o de esos proyectos que se han implementado para el hospital. Ahora que se va reactivando la economía, los sectores, ¿qué van a empezar a implementar en el hospital? Nosotros al principio de la pandemia implementamos varios servicios. Aunque se suprimieron unos, se implementaron unos servicios como fue la entrega oportuna de los medicamentos casa a casa a los usuarios, sobre todo los usuarios, los pacientes crónicos y de edad adulta. Y obviamente seguimos con lo de la pandemia, pero ese servicio no lo vamos a suspender. También implementamos atender a las embarazadas en las unidades móviles. También tenemos, son dos unidades móviles que tenemos, una que me atiende a las embarazadas y otra unidad móvil que hace también consulta médica casa a casa. Tenemos también un médico que hace visita domiciliaria y ahorita que pues ya se está reactivando nuevamente y pausadamente, ya empezamos con las consultas, ya empezamos a atender a los pacientes, a darles una cita. Obviamente por el distanciamiento que debe tener uno, las consultas no van a ser
tan seguidas, sino dando unos tiempos donde el paciente se pueda atender debidamente y sobre todo guardar el distanciamiento social para evitar que de pronto nuestro personal o el mismo usuario que venga termine con COVID-19. Quiere decir que el Hospital Rubén Cruz Vélez también se reinventa en esta pandemia como diferentes sectores, pero cuéntenos, ¿qué se ha implementado para que el personal de la salud esté protegido del virus? Bueno, realmente pues es muy grato para mí poderles contar, aunque pues ya es conocimiento de todo mundo. Nosotros implementamos una sala especial donde atender a las personas COVID-19 y separarlos de las personas no COVID. En la parte de urgencia se atienden todos los pacientes común y corriente, pero cuando hacen el triage o ingresan a la institución, ya tenemos definidos que las personas que tengan la sintomatología de COVID-19 deben dirigirse a la parte enseguida de urgencias, donde se atiende exclusivamente todas las personas que tengan toda la sintomatología de COVID-19. ¿Cómo están en temas de implementos de bioseguridad para ese personal asistencial? No, pues realmente puedo decir con mucho agrado de que el hospital o esta gerencia se la ha jugado por sus profesionales de la salud, y en este momentico a ningún profesional de salud, incluido el personal administrativo, todos cuentan con sus equipos de protección personal. En medio de esta también pandemia se han establecido unos trabajos como el PMU, el puesto de control. ¿De qué manera, qué papel está jugando el Rubén Cruz Vélez en el municipio de Tuluá frente a esa crisis? Pues realmente el Hospital Rubén Cruz en este momentico es el encargado de tomar todas las muestras. Aquí en el municipio de Tuluá se creó un centro de comando donde participa el Hospital Tomás Uribe, la Clínica María Ángel, la Clínica San Francisco, que son de nivel 2, mientras que el hospital es de nivel 1 y es el encargado de tomar todas las muestras COVID. Y fuera de eso, nosotros tenemos implementado aquí en el hospital una línea telefónica donde se atienden todas las llamadas correspondientes a casos sospechosos o usuarios que llaman y pues manifiestan su sintomatología. Muy bien, gerente, para terminar, hablemos acerca de estos 23 años, culminemos con un mensaje. ¿Qué significará estos 23 años para el Hospital Rubén Cruz Vélez? Pues estos 23 años, ¿qué significan? Significan que el Hospital Rubén Cruz y esta administración va a arrancar un nuevo ciclo, donde vamos a fortalecer el sistema de salud, vamos a fortalecer el sistema financiero de la institución para lograr un hospital viable y sostenible. Significa también la readecuación de la parte de urgencias, el traslado de la parte administrativa a las instalaciones antiguas del SENA y sobre todo la calidad y el mejoramiento continuo de la institución. Gerente, en CNS Noticias Tuluá le estamos preguntando a los ciudadanos del municipio qué positivo le ha dejado a nivel personal esta pandemia. Cuéntenos, ¿qué positivo le ha dejado usted? No, pues realmente tenemos que aprender mucho de esta pandemia, porque yo nunca pensé que fuera a pasar de un momento a otro. Uno oía las noticias que en China, que en diferentes ciudades, en diferentes países del mundo, y de pronto llega a Colombia y pues realmente pensamos que no íbamos a estar preparados, pero sí nos ha dejado una buena enseñanza. ¿Por qué? Porque es que debemos estar preparados en cualquier momento para cualquier situación que se pueda presentar, independientemente si es una pandemia, si es una catástrofe, y
nosotros que trabajamos en el sector de la salud tenemos que estar prestos para poder ayudar y colaborar y aportar a la comunidad tulueña o en cualquier parte que, que estemos nosotros ubicados. Otra de las preguntas que hemos realizado es ¿qué ha aprendido de esta pandemia? Algunos nos han dicho que aprendieron a hacer arroz. ¿Usted qué aprendió? ¿Qué aprendí? Pues realmente aprendimos a trabajar unidos, aunque pues el lema es que uno siempre tiene que estar unido porque la unión hace la fuerza. Y en este momentico, la unión, la prudencia, no solamente de nosotros, sino de toda la comunidad tulueña, es con ello es que vamos a lograr superar esta pandemia. La unión hace la fuerza. En el Hospital Rubén Cruz Vélez hay funcionarios que han trabajado durante una larga trayectoria. Aquí tenemos un testimonio, un pequeño testimonio, pero significativo para un funcionario. Veamos. Bueno, yo vine al hospital a ocupar el cargo de mantenimiento, ya que el hospital no lo tenía a esa persona encargada y vine a ejercer ese cargo. Comienzo con el hospital trabajando en esa parte y viendo pues cómo se van implementando los otros servicios, porque pues el hospital no comenzó con todos los servicios que tiene y así fue que fue implementando lo que fue observación y hospitalización. Para mí el gran cambio que tuvo el hospital fue cuando pasó de puesto de salud a hospital. Fue una gran satisfacción pues para toda la parte de población, la parte de acá del occidente, puesto que toda esta población que tenía que cruzar, digamos, la ciudad para asistir a una cita o a una consulta. El Rubén Cruz Vélez para el municipio es de gran importancia, ya que la función del hospital pues es PIM, es promoción y mantenimiento de la vida. Y es uno de los grandes baluartes que tiene la institución y es para lo que está fundada, para lo que es PIM. Buscando siempre la cercanía hacia sus usuarios. Es por eso que el hospital se descentraliza y lleva sus puestos de salud a los barrios para que la gente tenga más facilidad de asistir a sus citas. Bueno, gerente, le agradecemos por haber estado aquí en nuestro personaje de la semana de CNS Noticias Tuluá fin de semana. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y quedo muy complacida. A usted le agradecemos. Ahorita vamos con más noticias en nuestra emisión del fin de semana. Ya regresamos, vamos con un corte a comerciales.